Early clears, you usually want to auto a couple times before using your empowered stances. Open on Krugs with Tiger into Phoenix and slowly begin to kite them out of the pit. You want to avoid pressing your stance buttons twice or you might accidentally end up using your empowered proc. You want to save your empowered stance for when the medium Krugs are at about half health. Open on Raptors with your R to drag. Hoy siento un Maokai jungla. Un par de cosas de la final que me agarré ahí en el estudio, miren. Tengo estos pines. Están buenardo, miren. ¿Lo ven? Son todos del CS. Esto es una paloma. La historia de la paloma me la explicaron. Es como... En una final de LCS había una paloma volando en el estadio. Por eso hay una paloma ahí. Pero son todos los cositos de LCS. Tengo ganas de jugar Nautilus Jungla. No, esa... Hasta que no lo bufé no va a pasar eso. Y la vez que lo bufearon lo jugué una vuelta. Era malísimo. Otra cosa, MF está re broken, eh. Todas las veces que hubo un MF sale 20-0. Así que no sé si... ¿Es el champion o está broken? La corrida que me va a pegar este juego. No tiene nombre, boludo. Bueno, tengo que probar un par de champions. Aquí tengo que probar Maokai. Tengo que probar Hecarim. Tengo que probar Udyr. Graves. Nocturne, me parece. Todo eso me puedo probar. Quería jugar Velvet un día de estos también. Pero Velvet con Sejuani nada más. Si alguien lo quiere hacer Sejuani, la juego. Vamos a banear algo que me cae todos esos champions. ¿Qué puede cagar a todos mis champions? Creo que Graves le... Me caga a todos los champions, la verdad. Trundle me caga free. Pero Trundle está nerfeado. Ah, probablemente me caga palo. Nah, vamos a venir a Graves. A ver si llego. Sacamos acá. Eso voy a hacer. Es que mira, encima van a venir a Udyr. Igual si piquean. A ver, si piquean Hecarim y piqueo un Maokai, me voy a cagar a palo. El Hecarim está re broken, eh. O sea, lo acabo de jugar en un practice tool. No había jugado Hecarim. Me habían jugado un Hecarim en solo queue. Este champion está re broken, viejo. O sea, me cagó a palo. Estás jugando Lee Sin, no le pegas nada, boludo. La WGL es una banda también. Es una locura, viejo. ¿Cómo jugar contra un Trundle? Y champions de movilidad son buenos contra Trundle. Aparte, miren, vine preparado hoy. Miren, ¿ves este skin? Miren lo que tengo acá. Tengo los gatitos, miren. Esto lo voy a tirar en el jueguito. Tengo los gatitos. Gracias a todos los subs, chicos. Sortealos. Otra vez con los sorteos, boludo. Bueno, mi pique está bien por ahora. El tema es que hay una cosa ahora que Zoe es flex. O sea, Zoe la bufearon, me parece, la W. Que ahora no tiene que matar los minions. Entonces, como que ahora se juega support, por lo que estuve viendo. No sé si jugar con estas runas o jugar con Hexflash. Nos van a hacer pija, boludo. Hecarim. Uy, si piqué a Yumi, nos cagan a palo que no piqué a Yumi, hermano. Mira lo piqué si esa compo, boludo. Ok, Lulu está safe. Está safe. Ni en pedo voy a dochear igual. Se viene montaje y... Convengamos que con este champion mucho montaje no hay. Como que puedo hacer Flash W. Y lo engancho, ¿viste? ¿Cuál crees que es la build correcta de Hecarim? Mirá, estuve viendo mucho Eclipse con Hecarim. Se ve bastante broken. Tipo, no sé, Eclipse me parece un buen ítem últimamente. Porque cada vez que yo juego contra... Digamos, juego Lee Sin. Y juego con Gordrinker, siento que es una bosta. O sea, es una bosta. Y cuando juego con el coso, siento que es 10 veces mejor. Pero no sé. Todavía no estoy como seguro. Tampoco les voy a decir como que sí. Porque no jugué mucho LOL. También lo otro, estoy viendo porque estoy jugando con nueva configuración en el mouse. Entonces, mi mouse ahora se mueve más rápido, pero no es así. Es como que le saqué la velocidad de no sé qué. Una cosa rara. Y ahora voy así, wey. A los pedos, wey, viejo. Toma, heal. Además de cambiar una sin game, le agregaría la herramienta de práctica. No sé. A mí me gustaría agregar más players. Gracias por los subs. Tipo, a mí me gustaría jugar con otra persona en el Practice Tool. O poner, no sé, 10 players. Puedes practicar una fight, no sé, 20 veces. No sé si patear top este game. Porque, tipo, mi champion es bueno haciendo patting cortos, por lo que tengo entendido. Y no sé qué tanto matemos al Trinda con esto. O hay un truco. Con esto, todavía no practiqué mucho. Pero miren, los gatitos se tiran como más cortitos. Cuestión de que cuando este le pega a este, no le haga el mismo daño que este a este. Tipo, estos dos, si le pegan al mismo tiempo al red, le van a pegar la mitad del damage. Entonces los tienen que tirar separados. Todavía no practiqué mucho esto, pero debería funcionar así. Así que vamos a ver. Ahora le pega al primero, y después ustedes lo mueven al segundo. Y ahí explota el segundo. Y ahí explota el tercero. Y después viene el otro, ¿eh? Dale, flaco, tu turno, flaquito. No sé si se entendió
lo que quería hacer, pero bueno. Eso es todo lo sub, chicos. No, ese fue malísimo, viejo. Ese estuvo pésimo, ese pimpollito. El último estuvo mal porque lo tiré muy al costadito, pero... está todo bien. Mokai con Dracta. No, no, eso es... eso es para que me reporten todo, viejo. Gracias, gracias a todos los subs. Mira, hubo un momento en el... un parche, no me acuerdo qué parche fue. Pero había un bug del Smite que era desagradable, tipo... se stackeaban los dos smites y hacían que cuando stackeé los dos smites del primero se iba full cooldown, se iba como 60 segundos. Una bronca me da ese bug. Pasó un saluki como 3 veces. Gracias a todos los sub, chicos. A ver si podemos hacer algo en medio. No creo que podamos gankear mucho mid. Nice. Gracias a todos los sub, chicos. No parece un juego muy activo, pero igual Hecarim debería estar en bot acá. Cosa que no parece, porque no agarró la wave. También se puede jugar con Hexflash esto. Eso pija. Maybe si te pega lo podemos matar. A ver. ¿Ya no temías los flash? O sea, cuando juego nuevos champions no acostumbro a temer mucho. Pero... cuando juego champion, así que ya juego así. ¿Sabes que le cancelo el flash de nuevo a este tipo? ¿Es el back? Tiene flash, debería estar bien acá. Maybe lo matamos acá, ¿no? La rindió este. ¡Y! A los palos. Va a ponerle un guard en la jungla. No creo que vaya a venir acá, así que... está igual, está bunceando, así que... bastante bien. Ah, sí, qué pija ese maxeo, boludo. Pija maxeo con este champion, me pregunto. A ver si podemos gankear medio acá. ¿Medio podemos hacer algo acá? Justo salió la planta, boludo. Y mala suerte. Está la soda acá. Agarramos este. La va a hacer la insect. ¡Uf! Caen los palos, hijo. ¿Ves lo que se cura? Es una banda, boludo. Y eso que no tiene ni resolve. Se cura una banda, boludo. Es un asco el Hecarim. ¿Qué es ese icono de Smite en el suelo? Es la W Zoe. A ver, chicos. El Zoe está hace 45 años en el LoL, un poco más. Más vieja que yo, Zoe. Literalmente. Que acá puedo banquear medio, maybe. Acá para empujarlo del pasto. Vamos a ver si se puede hacer flash W acá. Go, go, equipo. Nice. Hay que pushear esto, pero está... ah, no podemos pushear esto. Gracias, gracias a todos los subs, chicos. Está bueno Makai. Ah, está jugable, o sea... tampoco es como el mejor champion del mundo, ¿no? Está jugable. Wash tampoco es un muy buen Maokai, digamos, así que... lo que sí, a ver, miren, lo que puedo hacer es buildearme chains acá. ¿Cuánto sea esto? 1,4. ¿Te hará buildearse chains para el Hecarim y no terminar el Bamis? Tipo, no está tan mal esto. Porque el Hecarim va a ser el carry de su game. Saludito, Sanget. ¿Cómo es a caer en este parche? Y mira, por los champions que se juegan. Tipo, igual yo no considero que Maokai sea un power pick. Pero es un flex, al final de cuentas, más usted. Este Nau. Entonces, como que está. Está bueno, supongo. Si se juegan champion Bruisers. Pero tampoco diría que es el mejor champion del juego. Tipo, está bien. A ver si le pego esto. Se la reviven, viejo. ¡Acá! Alta batata soy igual, boludo. También está bueno, lo puedo dejar como warcitos acá. Eso está bueno. Cae los palos, viejo. A ver, parece que no vivíamos a este tipo. Le voy a ser sincero. Parece que este champion está un poco P este parche. A ver si podemos ir mid. Voy a cagar pimpollo. Toma. A ver si cae en ese también. Es re molesto. Toma, heal. Rajen de acá, viejo. Fuera de mis tierras, viejo. Si Maokai tira un pimpollo en tu cabeza, crecería.
Probablemente. Sale un super pimpollo capaz. Hay un guarda acá. Por si las dudas. Ah, le va a tirar la cula a Sivir acá, seguro. Maybe acá. Hay un pingüar. A ver, saquemos este guard. Ok, ¿ven? Eso lo, como que lo empuja. Creo que si ahí, de hecho, que si la tiraba como acá, voy a hacer Q-Flash y lo empujaba hacia ellos. Eso hubiera estado de Dynex level, pero no juego Macaque, así que tampoco esperé mucho. Bueno, vamos a intentar diviar bot acá. Pues ellos van a hacer el Herald probablemente. Así que hago este campo y diviamos bot. El tema de medio va a tener perma push. Onda, supongo, todo el game. Cosa que no es norm. No es fuera de lo común. Y acá tiramos la ulti, a ver si llego. Caen los palos, viejo. Caen los palos. No creo que lleguemos medio acá. Igual el movimiento ya estaría bien. No creo que tiren el héroe al medio. Vamos a quedar acá. No perdamos tiempo. ¿Qué lo es? Plata. Ah, creo que challenger todo este lobby. Oh, la mierda. Que le pegó. No sé qué tan worcha sea eso. Oh, ahora sí pueden tirar el héroe, lo voy a holdear yo. No, tira la W. Creo que se puede tirar la W y cancelar eso. Porque es un stopable, si no me equivoco. ¿O no es timear? No, no. Hoy estoy aprendiendo champions. Cuando aprendo champions, no suelo timear. ¿Qué haces jugando largo y lo cambiar? Gracias a todos los subs, chicos. ¿Maybe podemos hackear bot acá? Nice. Hackear in bot. Nice, le cancelé el back también. Eso es bueno. ¿Maybe podemos matar a la soga acá? Si me chequea acá. Nice. Todo planeado, viejo. Vení acá. No. No, sad. No me lo quería llevar. No sé, para nada ese kill. Qué paja. Nivel 10 el Hecarim. Es que es muy rápido clearando este Hecarim. Con el buff que le hicieron. Ahora como que las Q se stackean y tira 3 Q. Bastante rápido. Puedo bulearme chains acá para el Hecarim. O sea, sobre todo porque tiene CDR. Igual jugar a Drakes nos conviene bastante este. O sea, igual no sé cómo es el matchup de top. La vaina va bastante bien. Pero no quiero pelear mucho en top. O sea, el Hecarim está bastante fuerte. Tipo, a pesar de que yo vaya 4-0, el Hecarim me gana. Eso es lo malo de este matchup. Oh, supongo que cualquier jungla carry contra Maokai. Ahí está, tiene Eclipse. Ok. Si tiene Eclipse, la verdad lo podemos one-shotear cuando tenga coso. Las chains. Si tiene que ultear es Ward. Ok, nice. Sobre top. Hacemos el Drake free. No deberían poder pushar esta vez, pero igual está bien. O sea, estamos jugando Maokai Seraphim Karma, así que tampoco espero que podamos soñarlo de la hoy también. Maokai jungla. Ah, o sea, tampoco es como el mejor pick del parche, como dije, pero se puede jugar. Eso es lo importante, digamos, del champion. ¿Qué sé yo? Lo asustó el pipollito. Aparte, a mí me encanta jugar champions así nuevos, que salen en el meta, pero. O que los cambien al menos. Tipo para probar. El que viene va a ser Udyr. Pero Udyr se ve aburridazo, qué sé yo. Como esos champions que no son divertidos. Dale, pimpollito, salí a la acción, viejo. El próximo parche lo bufean de nuevo acá. Y, o sea, a mí me gusta este champion. Cuando estaba en meta jungla, yo me acuerdo que se jugaba con Mobis. Y era bastante divertido, la verdad. Tipo, no era un champion así que daba paja a jugar. Era divertido. Sobre todo porque el kit de Maokai es un tanque divertido. Es tipo Ornn, pero mejor que Ornn, la verdad. Porque Ornn es como más choto que Maokai. What the fuck. Caen los pijazos, hijo de este pibe. Empezó media cuestionar, flasheó esta Sivir. Oh, nos van a cagar a palo acá, viejo. Que viene el crab siempre. Opa,
Ok, matemos al tío Maokai. No. No, la Seraphine la rompió con esa ulti. Igual, acuérdense, el Crab primero. Ok, sí. Igual yo mucho no sé si podía haber hecho algo más ahí. Creo que me podía tirar y matarme ahí una papa. No sé si lo de Jones fue lo mejor del mundo, pero... Igual la Seraphine ganó solo la España. Así que... Bastante bien. Estamos acá. Escala mejor la E que la W. O sea, estoy probando porque creo que la W... Tipo... No me sirve mucho hacer damage con este champion. Y si maxeo el pimpollito, yo creo que más por damage. Y la utilidad del pimpollito no es como... A ver... Es solo cuando fe chequean, pero tampoco como que te da la utilidad del mundo. Te va a dar un slow de mierda. Y el daño que da tampoco es tan alto. Entonces, como voy a hacerme chains y voy a maxear W, el root va a durar más. Entonces me parece mejor. Igual no estoy seguro todavía. Ok, encontramos uno. Marca este. Nice. No sé si va a llegar a stackearse, pero vamos a intentar de que se marque mayoría. Igual tenemos el Herald todavía. Tipo, si tiramos el Herald mid, podemos caminar por medio. A ver, acá si yo hago esta ulti no creo que puedan caminar. Tipo, si yo hago esto, como que quedan soñados, ¿no? No mucho. Pum, no es my tier. Soy alta vuelo. Está pensando en la fight que me olvidé de smitear. Un consejo, gente, cuando sean useless, cuando no le peguen nada al Nashor, quédense al frente del Nashor y así le pega a ustedes y los compas le pegan más. Por Dios. Yo odio cuando juego con una comp full DPS y el tanque está atrás de todo. Tipo, no sé, sacándose los mocos, boludo. Ahí está. Durum. Parece que es un champion nuevo. El tío Maokai. Y este va a tirar una E acá, a ver. Para mí lo pinchamos acá, a ver. Vamos por acá. Uy, este. Va a tirar la ulti de costado, a ver si lo alcanzo para allá. Parece que llega. Ay, no llegué por nada. Vamos a tirar esto para acá. Voy a agarrar para el Hecarim acá. Voy a voltear para atrás, a ver si lo puedo agarrar a todos. Agarro la Civi, la tiro para atrás. Un flash. El Tríade no se puede ni mover, pobre. Estuvo sentado, pobre. Nada mal, nada mal. Las papas se giran. Nah, es que el Hecarim, no sé qué hizo. Pateó para top, me parece. No le volteaba mucho. O sea, encima se murió en el primer kill. No estuvo muy bien eso. Tipo, era mejor si pateaba hacia bot y mataba a la bot, porque la bot siempre va a jugar a tryhard en este matchup.